Hola, queridos amigos, ¿qué tal? Como siempre, placer de poder llegar a vuestras pantallas y compartir lo mejor del deporte motor aquí en la provincia de San Juan. En este caso, nos fuimos hasta el departamento Albardón, al complejo de la velocidad, donde se llevaba a cabo la primera fecha del campeonato sanjuanino de karting que organizaba la gente de UBA y fiscalizaba la Asociación Sanjuanina de Automovilismo. Volvieron los kartings luego de 6 años de inactividad por la pandemia y por diferentes cosas. Pudimos disfrutar nuevamente esta actividad realmente importante, donde tiene diferentes categorías, donde también disfrutamos de un lindo domingo porque acompañó el clima y la gente que se entusiasma porque hay, como les decía, diferentes categorías. Y hasta allí llegamos con las cámaras de fierros y así se los mostramos. Bueno, y en esta primera fecha del campeonato sanjuanino de karting que organizaba la gente de UBA, a quien tenemos que felicitar justamente porque fue impecable la organización. La primera categoría en girar al circuito fue la categoría infantil, que giró en 6 oportunidades al circuito, brindando un buen espectáculo teniendo en cuenta que son pequeñitos. Queremos destacar también que seguramente se irán sumando otros chicos porque, bueno, tienen que tener obviamente la licencia deportiva, los chequeos médicos correspondientes justamente para poder girar en las diferentes oportunidades que así lo proponga la gente que organiza las carreras de karting. Aquí estuvo presente y fue el primero, el número 95, de Leonel Gómez, en 6 giros, como les decía. Y segundo lugar fue el número 14 de Octavio Suero. Les recuerdo que esta es la categoría infantil. En este caso fueron solamente 2 participantes. Pero estamos convencidos que se irán sumando a lo largo del campeonato 2023 más chicos a esta linda categoría escuela. Otra de las categorías presentes en esta primera fecha del campeonato sanjuanino de karting fue la Promo 110. Allí también giraron 6 vueltas al circuito, iniciado a la hora 13:50. También hubieron solamente 2 participantes. Hay una gran cantidad de pilotos para esta categoría, pero hasta no obtener la licencia médica y deportiva no podrán ser partícipes de este torneo 2023. En primer lugar quedó ubicado en esta promo 110 el número 47 de Felipe Saldívar, que hizo un tiempo de 6:48, y segundo lugar quedó el número 12 de Samuel Sirena con 7:02. Lubricentro Nitro, línea completa en lubricantes, filtros, correas, accesorios, cambio de aceite y filtros. Libertador San Martín, 4217 Este. Nitro Lubricentro, teléfono 264-507-4706. Tell me why!
Matus Rectificaciones, tapas de cilindros, cepillados, encajillado, guías, arenados, regulación, asientos de válvulas, diésel y nafteros, entrega las tapas armadas, completas, listas para colocar, trabajos garantizados. Comunicate al 264-5420-582. Matus Rectificaciones. Morales Todo Moto, línea completa en repuestos y accesorios originales. Todas las marcas, aceites, botas y cascos a medida. Morales Todo Moto, atención personalizada. Envíos a cualquier punto del país. Morales Todo Moto, en Avenida Rawson, 346 Sur, Capital. El mejor precio y atención lo encontrás en Repuestos Corsa. Asesoramiento personalizado. Recibimos todas las tarjetas. Plana ahora 12. Además incorporamos repuestos para Logan, Siena y Voyage. Repuestos Corsa. Abierto de lunes a sábado y feriados. Pueyrredón y La Prida, Santa Lucía. WhatsApp 154-77-5711. Próximamente delivery de repuestos a talleres. Repuestos Corsa. La elección justa para un andar perfecto. En Rawson, Trozadero RG, de Rogelio Gómez. Calidad al mejor precio, ventas por mayor y menor. Doctor Ortega, 1328 Este, Villa San Damián, Rawson. Para vivir la mayor disputa sobre ruedas de San Juan, el Tierrero Sanjuanino de Asad. Polisegunda en Médano de Oro, Rawson. Este 11 de junio, todas las categorías tendrán lugar en el circuito MC Ramón Franco y Roger Valet. Valor de inscripciones y seguros, 11.000 pesos. Costo de entradas, 700 pesos. Menores de 10 años no pagan. Comunicate y pedí asesoramiento al 1245-649199. Prepárate para ser testigo del evento sobre ruedas que te hará vivir una experiencia única como nadie. El Tierrero Sanjuanino pone segunda en Médano de Oro, Rawson. Porque Albardón nos une, asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos, basados en el esfuerzo y la responsabilidad, el deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos, afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa, con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Una de las categorías que tuvo gran número de participantes fue la Llame 60. Ellos giraron 10 vueltas al circuito que comenzó a la hora 15:18. Estuvo presente, por ejemplo, Martín Torriciela, Bautista Vega, Juani Pereira, Mateo Álvarez Storni y Valentino Bocelli. Así también Tiago Pontoni. En este caso, el primer lugar quedó para el número 3 de Juani Pereira, que giró 10 veces al circuito con un tiempo de 9 minutos 52 segundos. Quedó segundo el número 11 de Mateo Álvarez Storni con 9.52. Tercero el número 99 de Valentino Bocelli con 9.54. Cuarto lugar para el número 2 de Tiago Pontoni con 9.54.924. Quinto, el número 5 de Bautista Vega con 9.55. Y sexto lugar para el número 12 de Martín Torriciela, que giró solamente 9 vueltas con un tiempo
de 9 minutos 16 segundos. Tiempos y clasificación para la categoría IAME 60. También se dio cita en esta primera fecha del campeonato sanjuanino de automovilismo que estuvo justamente organizado por la gente de UBA y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo de la provincia de San Juan. Fue la Super 4T, 150 centímetros cúbicos. Allí estuvo, por ejemplo, Ramiro Torriciela, Pedro Gómez, Diego Eguapuro, Víctor Viñolo, Santiago Ortega, Lucila Agüero, Carlos Morales y Blaisen Emir. Aquí el más rápido y el primer lugar se lo llevó el número 21 de Santiago Ortega, que luego de 8 giros obtuvo un tiempo de 7 minutos 45 segundos. Segundo lugar para la número 4 de Lucila Agüero con 7:45,807. Tercero el número 27 de Carlos Morales con 7:49, cuarto el 14 de Blaisen Emir con 7:51, quinto el número 9 de Víctor Viñolo en 7:52, sexto lugar para el número 77 de Diego Eguapuro en 8:03, séptimo lugar para el número 24 de Pedro Gómez con 8:03 y quedó octavo el número 7 de Ramiro Torriciela, que solamente giró en 6 oportunidades con 2 minutos 13 segundos. Tiempos de la Super 4T, 150 centímetros cúbicos.
Matus Rectificaciones, tapas de cilindros, cepillados, encajillado, guías, arenados, regulación, asientos de válvulas, diésel y nafteros, entrega las tapas armadas, completas, listas para colocar, trabajos garantizados. Comunicate al 264-5420-582. Matus Rectificaciones. Freddy el Taller, SRL, equipamientos en general, para camionetas 4x4, lo más completo en San Juan, repuestos y accesorios, línea completa en repuestos Toyota, cubiertas y llantas, lubricantes. Freddy el Taller, SRL, Avenida Libertad de los San Martín, 481 Oeste, Capital, teléfono 264-4222-888. HP, caja de cambio, repuesto, embriagues. Repuesto de transmisión, turbos nuevos, todas las marcas, conjuntos centrales, HP caja de cambio, lateral de circunvalación entre 25 de mayo y Libertador. Marmolería Parma, gracias por elegirnos. Proyectamos mesadas de cocina, vanitoris, molduras, cortes, porcelanato y cerámicos, molduras especiales, una fábrica con más de 50 años de experiencia. Marmolería Parma, gracias por elegirnos. España, 752 Sur, pasando 9 de julio. El rey del copetín, todo para tu fiesta. El rey del copetín, sabor y calidad. 423-5447, todo para tu fiesta. El rey del copetín, el rey del copetín. Gribal Autos, línea Fiat 0 kilómetro, entrega inmediata, créditos prendarios, el vehículo que buscas, financiación, Colón y Sarmiento. Gribal Autos. Bueno, les quiero contar ahora lo que pasó ya en la final de la primera categoría en ser lanzada en esta primera fecha del campeonato sanjuanino de karting, que como les comentaba en el principio, volvió luego de más de 6 años de inactividad, sumada a la pandemia y algunos otros ingredientes que hicieron imposible que los karting pudieran girar aquí en nuestra provincia. Ya en la final, el 95 de Leonel Gómez fue el más rápido luego de 6 giros con 7.07 y segundo quedó el número 14 de Octavio Suero, que solamente giró en 5 oportunidades en 8 minutos 19 segundos. Quiero contar que también estuvieron presentes pilotos de la provincia de Mendoza y también de la vecina provincia de San Luis. Les paso a contar ahora lo que fue ya la final de la promo 110, ¿sí? Que giraron en 6 oportunidades. Esta categoría ya en la final fue lanzada a la hora 13.50. Allí el más rápido fue el 47. Volvió a repetir Felipe Saldívar en 6 giros con 6 minutos 48 segundos. Y segundo lugar para el número 12 de Samuel Sirina con 7 minutos 02 segundos.
Agradecemos a la gente de la organización, como así también a la gente de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, que nos recibieron de la mejor forma, como ya es costumbre. Nos acompañó un lindo día domingo allí en el circuito de la velocidad que posee el departamento Albardón. Ya en la final de la categoría Llame 60, fue primero el número 3 de Juan y Pereira, luego de 10 giros obtuvo un tiempo final de 9 minutos 52 segundos. Segundo el 11 de Mateo Álvarez Storni con 9:52.669. Tercero el número 99 de Valentino Bocelli en 9:54.563. Cuarto el número 2 de Tiago Pontoni con 9:54.924. Quinto, el número 5 de Bautista Vega en 9:55 y quedó en el sexto lugar el número 12 de Martín Torresilla con 9 giros solamente en 9 minutos 16 segundos. Centro Nitro, línea completa en lubricantes, filtros, correas, accesorios, cambio de aceite y filtros. Libertador San Martín, 4217 Este. Nitro Lubricentro, teléfono 264-507-4706. Si tenés un día, venite a Rocky. Y si tenés un día, venite Rochi. Accesorios, repuestos, todo original. Los precios más bajos en el mejor lugar. Fiat Rochi. En Avenida Rawson y La Frida, venite a Rochi. Soldimet de Enrique Notario, con más de 40 años de experiencia. Soldaduras de aluminio, sistema TIC, soldaduras de block, rectificación de tapas de cilindro, tapas viales, pruebas hidráulicas. Soldimet, Tucumán 940 Sur. La Marina, desde 1960 a su servicio. Fábrica de artículos de limpieza en general. Cepillos, escobas, plumeros, lampazo doméstico industrial, bazar,
productos químicos, lavandinas, cloro, detergentes, agentes limpiadores de primera calidad en sus tres direcciones, Santa Fe esquina General Hacha, Salta 347 Sur y Arenales 705 Oeste. Fábrica La Marina, desde 1960 a su servicio. Morales Todo Moto, línea completa en repuestos y accesorios originales. Todas las marcas, aceites, botas y cascos a medida. Morales Todo Moto, atención personalizada. Envíos a cualquier punto del país. Morales Todo Moto, en Avenida Rawson 346 Sur, Capital. En Rawson, Trozadero RG, de Rogelio Gómez. Calidad al mejor precio, ventas por mayor y menor. Doctor Ortega, 1328 Este, Villa San Damián, Rawson. SRL, equipamientos en general para camionetas 4x4, lo más completo en San Juan. Repuestos y accesorios, línea completa en repuestos Toyota, cubiertas y llantas, lubricantes. Freddy el Taller SRL, Avenida Libertador San Martín, 481 Oeste, Capital. Teléfono 264-4222-888. Y en la final de la Super 4 tiempos, 150 centímetros cúbicos que giraron en 12 oportunidades, el mejor registro se la llevó el número 4 de Lucila Agüero. Como les decía, luego de 12 vueltas al circuito en 11 minutos 36 segundos. Segundo lugar para el número 21 de Santiago Ortega en 11.37. Tercero el 27 de Carlos Morales en 11.37. Cuarto el número 9 de Víctor Viñolo en 11.44. Quinto el 24 de Pedro Gómez en 11.56. Sexto el 77 de Diego Eguaburu en 11.58. Séptimo lugar para el número 7 de Ramiro Torricilla en 11.58. Y quedó octavo el número 14 de Blaisen Emir, que solamente pudo girar en dos oportunidades en 1 minuto 56 segundos. We'll be right back.
También queremos mostrarles lo que fue la palabra del presidente de UBA, Gabriel Abarca, que justamente agradecía la presencia del público, pilotos y mecánicos que se dieron cita allí al parque de la velocidad. Así que bueno, nos da mucha nostalgia y mucha emoción ver lo que hemos vivido todos, la alegría de los padres, la alegría de los niños, y la alegría nuestra también de poder llevar a cabo este campeonato. Es la primera de 6 fechas, como lo decimos, y es la primera que va a marcar una historia. Nada más que agradecerles a todos ustedes y quiero que nos brindemos entre todos un fuerte aplauso para esta fecha. Quiero agradecer también a las autoridades que nos acompañan, el diputado Juan Carlos, también Toki Dávila, ex kartista, piloto de fórmula, reconocido en la provincia de San Juan, que hemos tenido el privilegio que venga a también ayudarnos a entregar los trofeos, que para nosotros como institución es un honor. También lo acompaña su padre, que fue un fiel sponsor de su hijo, así que como todos los padres que estamos acá. Proseguimos con la entrega de premios. Ahora, queridos amigos que nos siguen desde hace tantos años aquí en la pantalla de Canal 4, cada martes a la hora 23, queremos compartir con ustedes el podio de ganadores. Felicitaciones. Arriba, arriba, vamos levantando. No, espere, 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 que te entreguen todos, que le entreguen a todos. Arriba, 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 levanten, levanten, levanten los trofeos, levanten los aplausos para ellos. Juan y Pereira, Mateo Álvarez, Valentino Moselli, Thiago Montoni, Bautista Vega y Martín Torresilla. Felicitaciones, chicos. Sí, señor, que suba el podio. ¿Cómo se llama? Espérate, que te voy a mandar otro que te va a acompañar. Y el Toki también, mirá, qué baluarte del karting, señores. Qué baluarte del karting, felicitaciones. Felicitaciones, señores, para ellos, porque realmente es muy importante su presencia y haber estado siempre acompañándonos. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. El primer campeón del Villicón, sí, señor. ¿En qué año eres, Juan Carlos? ¿Eh? 83. Lubricentro Nitro, línea completa en lubricantes, filtros, correas, accesorios, cambio de aceite y filtros. Libertador San Martín, 4217 Este. Nitro Lubricentro, teléfono 264-507-4706. Si tenés un día, venite oggi. Si tenés un Fiat, venite Rossi. Accesorios, repuestos, todo original. Los precios más bajos en el mejor lugar. Fiat Rossi. En Avenida Rawson y La Frida, venite a Rossi. Soldimed, de Enrique Notario, con más de 40 años de experiencia. Soldaduras de aluminio, sistema TIC, soldaduras de block, rectificación de tapas de cilindro, tapas viales, pruebas hidráulicas. Soldimed, Tucumán 940 Sur. Leo Suspensión. Llega a Rawson una nueva opción en frenos, embragues, tren delantero, reparación de embragues, también baterías, refrigerantes, líquidos de frenos, kit de distribución. Especialista en embragues de competición. Leo Suspensión, calle Mendoza, esquina Quirós, a 100 metros de calle 5, Rawson. Teléfono 424-1287. Leo Suspensión. Prepara
prepárate para vivir la mayor disputa sobre ruedas de San Juan. El Tierrero Sanjuanino de Azad. Pone segunda en Médano de Oro, Rawson. Este 11 de junio, todas las categorías tendrán lugar en el circuito MC. Ramón Franco y Roger Valet. Valor de inscripciones y seguros, 11 mil pesos. Costo de entradas, 700 pesos. Menores de 10 años no pagan. Comunicate y pedí asesoramiento al 1245-649199. Prepárate para ser testigo del evento sobre ruedas que te hará vivir una experiencia única como nadie. El Tierrero Sanjuanino pone segunda en Médano de Oro, Rawson. Porque Albardón nos une, asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos, basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos, afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa, con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Ya es costumbre de Fierros hacer los anticipos de lo que tiene que ver justamente con el deporte motor aquí en la provincia de San Juan, y se viene para el 8 y 9 de julio la tercera fecha del campeonato tierrero que organiza la gente de ACAT. Se va a llevar a cabo el parque cerrado, valga la redundancia, en el Parque de la Velocidad, allí en Albardón, con una nueva modalidad. Se va a llevar a cabo como si fuera un rally en 6 especiales de velocidad. Así que a los amantes del tierrero, 8 y 9 de julio, tercera fecha de ACAT, allí en Albardón.
semana que viene tendremos más información en cuanto a lo que tiene que ver con la tercera fecha de ACAT. Ellos y también a Gabriela Barca están marcando justamente estos seis especiales que estarán allí en Albardón, cercanos al Parque de la Velocidad. Mira ahí, boludo.
antes de la despedida queremos enviarle un gran saludo y un fuerte abrazo al amigo Juan Carlos Burgoa, que fue relator de la primera fecha de karting allí en el Parque de la Velocidad, departamento Alvarado, con más de 40 años de experiencia relatando automovilismo y motociclismo aquí en la provincia de San Juan.
when I thought no one cared. You're the answer to my prayers. You lift my spirits high. Come on and rescue me. I'll never tell you no. Amigos que nos siguen desde hace tantos años, 29 años, justamente aquí en la pantalla de Canal 4, le ponemos punto final a una nueva entrega de Fierros. Como es costumbre decirles, será hasta que los Fierros nos vuelvan a convocar. Un abrazo y hasta siempre.